Hoy es sábado de septiembre de 2023, estamos en el informe de cómo está la quebrada de Guarrús, su canal, su tanque desalinizador que desemboca al río Cañonalejo. Hoy es sábado 2 de septiembre de 2023, como de costumbre, haciendo el ejercicio de mostrarles cómo está el tanque desalinizador. Comienza a llegar pues el agua rompió el dique, y si la presión del agua llega, se tapa la rejilla que está al lado de acá, esto se va a elevar y mañana vamos a tener bastante agua, y si el taponamiento es muy fuerte, todos estos residuos pasarán directamente al río Cañonalejo. Esta mañana llovió acá en el suroccidente de la ciudad de Cali, pero realmente no arrastró los residuos como de costumbre porque la lluvia no fue muy fuerte. Si lo ves, si lo ves en YouTube, hoy es sábado 2 de septiembre de 2003, estamos en este informe de cómo está la quebrada Guarrús, su tanque desalinizador y el río Cañaveralejo. Así está este tanque desalinizador que comienza pues a oler fétido, y nosotros seguimos contándoles cómo se comporta esta quebrada Guarrús, su tanque desalinizador que se ha convertido en un problema ambiental para la comuna 20 aquí en los Bolsos, Venezuela, más conocida aquí como la montaña mágica de Siloé. Y nosotros rematamos este informe con los peces que no vemos hoy. Está muy contaminado esta parte, no vemos peces hoy, y ese es el río Cañaveralejo. En el informe de hoy, 2 de septiembre, de cómo está la quebrada Guarrús, el río Cañaveralejo y el tanque desalinizador. Seguiremos dando más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, sábado 2 de septiembre de 2023.